fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use, of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana y público en general que siempre nos visitan a este foro para ver nuestros videos. Hoy día quería tocar un asunto que ya lo he tocado anteriormente y creo que vale la pena reincidir en lo mismo, porque nuestra misión en Fuerza Lavasoriana es probar al público y a los testigos de Jehová que nos visitan que la religión de la Watchtower no es la organización de Jehová, no es la religión verdadera, no es el conducto que Dios está usando hoy en la tierra a través de su organización y su clavo fiel y discreto para dar el alimento verdadero. Eso es un mito, que es un cuento falso, que eso no es verdad. Nosotros para ello tenemos que mostrar las pruebas, y es lo que nos gusta hacer. No vamos por el insulto, como hacen algunos, de subir videos burlescos, como ha hecho un forista hace poco, que no tiene argumentos para contestar inteligentemente al ex testigo de Jehová ecuatoriano de nombre Edward, que le ha hecho un video que lo único que hace es insultarlo, pretender dejarlo en ridículo al señor testigo de Jehová o ex testigo de Jehová ecuatoriano, a Edward, que dejarlo en ridículo, sin dar un argumento en contra para refutar lo que denuncia Edward, este señor ex testigo de Jehová ecuatoriano que tiene barba. Como no tiene argumento inteligente para contestarle a él lo que él expone en sus videos con pruebas, lo único que le queda es hacer caricatura de lo que es este señor ex testigo de Jehová de nombre Edward, ecuatoriano, desvirtuar lo que él es como persona, tratar de hacer burla, haciendo una caricaturización de la persona por medio de distorsionar su mensaje, sus explicaciones, sus denuncias, de un modo impropio de un testigo de Jehová que se dice tener el fruto del Espíritu, haciendo burla de su persona como si fuera un borracho. Eso no es argumento inteligente y eso no convence a nadie, señor, que ha hecho el video. Eso no convence a nadie. Al contrario, cuando un testigo de Jehová, en vez de contestar inteligentemente para defender a la Watchtower, para rebatir inteligentemente a un supuesto apóstata, para poder rebatirle, para poder contradecirlo, mostrarle que está equivocado, en vez de usar argumentos inteligentes para poder combatir al supuesto apóstata, usan métodos vedados, como es el ataque ad hominem. Yo lo invito al señor que subió ese video ridiculizando al señor Edward, lo invito a que entre a Google y ponga ataque ad hominem. Ad hominem. ¿Qué es un ataque ad hominem? Un ataque ad hominem se usa cuando el ataque se hace a la persona y no a lo que él esgrime o él denuncia. En vez de atacar los puntos de vista del contrincante, atacarlos con otros puntos de vista más inteligentes para rebatirlo, para dejarlo mal o para vencerlo con otro argumento más inteligente, porque una idea se combate con otra idea, no con insultos. En vez de él contradecir o rebatir
lo que el señor Edward está denunciando en su video, opta por el ataque a la persona, a él. Se llama ataque ad hominem o al hombre, hominem, viene de ataque a la persona. Eso no es un argumento inteligente, no convence a nadie. Decirle a una persona que es borracho, que estás borracho, que eso eres homosexual, o que te han violado 5 burros, como me decía Daniel al comienzo. Y de paso quiero decirle a Edward que no se preocupe, que a mí me han hecho cosas peores que lo que te están haciendo a ti, porque tú eres nuevo en YouTube. Y se lo agarra pues con los que se llaman cachimbos, a los que son recién ingresados al mundo de YouTube para atacar a la Watchtower. Como son novatos cachimbos, se les agarran con los que recién entran para hacer mofa de ellos, burlarse de ellos de cualquier cosa que ellos crean que puedan sacar ventaja para tratar de desmerecer a la persona haciendo burla de su persona. Ya sea que porque si es flaco, porque si es gordo, porque o se usa barba, si no usa barba, o porque le falta un diente, o porque es medio virolo, quieren sacar a relucir su defecto físico. A mí me han dicho cosas terribles cuando entré a YouTube. Tuve que pagar lo que se llama el derecho de piso cuando recién ingresé a hacer videos en el 2007. Yo llevo ya más de 10 años en YouTube, y en esas épocas del 2007 recibí insultos de la peor especie. Me hacían burlas, me subían fotografías pintándome los labios, me ponían como bailarina, me han puesto sentado en un retrete con videos, ¿eh? Y todo eso ya desapareció. Y ustedes vieran la poca visita que tenía, nadie los visitaba, porque a nadie les gusta ver insulto a dominen, o sea, no les gusta que tú insultes a una persona. La gente inteligente quiere escuchar argumentos inteligentes. Si yo expongo algo acá contra la Watchtower, yo quisiera escuchar que me rebatan lo que yo he denunciado, lo que yo estoy acusando, lo que yo estoy demostrando de la falsedad de la Watchtower, y que la Watchtower o sus lacayos trate de defenderla a su organización sacándome argumentos en contra con literatura, que me combatan a mí, que me combatan mis argumentos, no mi persona, sino mis argumentos, con otros argumentos más inteligentes o con otras pruebas. Eso es lo que yo espero que me hagan, ¿no? Pero lo que se agarra con mi persona, que si soy flaco, que si soy gordo, que si soy calvo, me sacan que soy calvo. Entonces, cosa que no, la gente no le gusta escuchar eso. Ni los mismos testigos de Jehová que están escuchando las denuncias que yo hago, no quieren que los testigos de Jehová quieran a defender la Watchtower, lo hagan usando, en vez de entrar al cuadrilátero, por decirlo de alguna manera, al cuadrilátero, a boxear conmigo. Entran sin guantes, pues. Yo subo con mis guantes y ellos entran con los puños. Eso es una cosa que no se puede hacer. Hay que estar de igual a igual. Si yo voy a esgrimir un argumento, combáteme el argumento con otro argumento más inteligente, mostrando las pruebas, que yo estoy equivocado, que lo que yo he dicho está mal. Pero no atacar a la persona, sacando el efecto físico, tal como han hecho con Edward, que han desvirtuado su voz de un video para ponerlo como si estuviera hablando como si fuera un alcohólico. Eso, que subió ese video, lo que hace es hundirlo más a él y a su organización de la Watchtower, si es que este sigue que va, que lo es, claro que lo es. Es lo que hace es hundir más a la Watchtower, porque la persona que lo está escuchando él dice, ve, lo está insultando a él, hace mofa de su persona, lo pone como un borracho, creyendo que con eso va a descalificarlo. Y no se da cuenta que está haciendo todo lo contrario. Es calificarlo más a Edward, porque te estoy diciendo, inteligente, que está viendo cómo responde este señor, ve que está respondiendo de una manera inapropiada, sin ningún argumento, haciendo burla de su persona. Entonces, eso lo que hace es convalidar más a Edward, a la persona a la cual va a dirigir los insultos, la burla. Lo que uno que hace es darle más valor, justificar más al que está denunciando a la Watchtower, porque dice el que ve el video, ah, mira, lo insulta porque no sabe cómo responderle, se burla de él porque no tiene argumentos, se burla porque está desesperado, no sabe cómo contestarle, y comienza a subir videos haciendo mofa de su físico o de lo que él está hablando, suplantando su voz por de un borracho, por ejemplo.
como le ha hecho. Eso es ese es lo hunde más al que sube ese video, hunde más a la organización que él representa como testigo de Jehová, porque él como testigo de Jehová que sale de la WhatsApp con esos argumentos de ataques a la persona o ad hominem, lo único que hace es justamente victimizar al señor Edward. Lo pone como víctima, pobrecito. Como no saben cómo responder, lo comienzan a atacar, insultarlo, tratan de destruirlo de una forma más ruin, impropia de un testigo de Jehová con los frutos del Espíritu. Ahí vemos cómo los testigos de Jehová, que dicen que tienen los frutos del Espíritu, dicen que tienen los frutos del Espíritu, y sin embargo, toman un video prestado que nadie se lo ha autorizado que lo tomen del canal del señor Edward para distorsionar su voz y ponerlo como si fuera un alcohólico. Y eso, como digo, lo único que hace es victimizar al señor Edward, darle la razón a él y decir, claro, los testigos de Jehová, porque que ha subido el video, no van a decirlo el señor tal, no, dice, los testigos de Jehová son gente que no tiene aguante, que no saben contestar de forma inteligente, no tienen argumentos y empiezan a insultar cuando no saben cómo contestar. Entonces, lo que está haciendo este señor es embarrar a todos los testigos de Jehová y a la organización, porque él representa en ese momento a la Watchtower, cuando se trata de defender de una manera inapropiada por medio de insultos ad hominem a la persona. Entonces, quiero decirle que el que insulta sacando defectos físicos de la persona o distorsionando su voz para hacer una burla de él como si fuera un alcohólico, lo único que está logrando es hundirse el que sube el video y dejando mal a la organización a la cual él representa, a la cual pretende defender con argumentos que no tienen valor. Y la gente no quiere escuchar insultos, quiere escuchar gente inteligente que pone videos, sube videos, no solamente por hablar, sino que va a mostrar las pruebas. Y esa ha sido, por ejemplo, mi característica desde que comencé en YouTube. Dije, yo voy a comenzar a denunciar, pero para ello tengo que mostrar las pruebas y las voy a poner en pantalla para que pueda ser convincente. No solamente decir que la atalaya dijo esto, que la atalaya dijo esto, sino tengo que decir qué atalaya es, qué página es, qué párrafo es, para que lo puedan seguir conmigo en el video, y lo pongo en el video para decir o mostrar qué es lo que sea la Watchtower en el pasado y luego contrastarlo con una nueva atalaya que contradice todas las enseñanzas anteriores, dejando a la Watchtower con religión falsa. Entonces, de eso se trata, convencer al testigo de Jehová y al público en general que la Watchtower no era religión verdadera y que no es el conducto que Dios está usando para su alimento espiritual verdadero a su debido tiempo, pues. Y como esa ha sido mi característica toda mi vida, y siempre he recibido elogios por parte de testigos de Jehová y ex testigos de Jehová, diciendo que mis videos, lo que les gustaba de mis videos era que yo hacía denuncias mostrando las revistas y libros antiguos, porque ellos quieren ver las pruebas. No suele escuchar que yo hable etéreamente, qué tal atalaya dijo esto o lo otro, y no digo qué atalaya es, o qué tal libro dijo el pastor Rácelo esto o el otro, y no menciono el libro y no lo enseño. Entonces yo me he tomado el trabajo, muchas veces, años de este trabajo, años, son 10, más de 10 años, que he trabajado durísimo, para poder buscar la literatura antigua, escanearla, ponerla en la pantalla para que se pueda ver. Eso demora, quita tiempo, es un trabajo que lo hacía yo solo para que ustedes pudieran beneficiarse, educarse, porque eso es aprender, pues van a educar y van a saber lo que la Watchtower pues enseñó en el pasado, qué es lo que enseñó Russell, Rutherford, y qué es lo que enseña la Watchtower ahora, que es totalmente diferente a lo que enseñaron los antecesores presidentes de la Watchtower. Por eso siempre he dicho en mis videos que la Watchtower se hace llamar como la verdad, pero también he dicho que la Watchtower ha tenido muchas verdades durante toda su historia, muchas verdades. Russell tuvo sus verdades, que ahora no se creen. Rutherford tuvo sus verdades diferentes a las de Russell, que tampoco se creen ahora. Norcom France, durante los 50 años que estuvieron ambos juntos en la organización de la Watchtower, 50 años, ellos también tuvieron sus verdades a través del oráculo que fue Fred Franz, que expuso su propia verdad, que eran diferentes a la de Russell, fueron diferentes a la de Rutherford, y que entraron en vigor cuando él estuvo vivo como vicepresidente de la Watchtower y después como presidente, el señor Fred Franz. Entonces, cuando la Watchtower dice que ella es la verdad, yo siempre le digo, bueno, ¿a cuál verdad se refiere? ¿A la verdad de Russell, que ahora no se creen,
a la verdad es de Rutherford, que tampoco se cree, a la verdad es de Nathan Knorr con Fred Franz durante los 50 años que estuvieron ambos manejando la sociedad, tanto como presidente y vicepresidente, desde 1942 hasta 1992, en que murió el señor Franz. 50 años de verdades que ahora tampoco se cree. Entonces, cuando el Watchtower me dice a mí que ellos tienen la verdad, yo siempre les digo, bueno, que aclaren a cuál verdad ellos se refieren. ¿A las verdades de Russell? ¿La de Rutherford? ¿La de Knorr con Franz hasta 1992, en que murió? Que me especifiquen cuál. Porque ahora la Watchtower tiene nuevas verdades con nuevos libros que está publicando ahora, a partir del siglo XXI específicamente, tratando todos los cumplimientos de las profecías de Daniel, Revelación y Ezequiel, todo para después del siglo XXI, cuando antes del siglo XX se creía que todas las profecías de Ezequiel y Apocalipsis se cumplirían todas en el siglo XX, y se creía pues que el misterio ya había terminado con respecto a esas profecías de esos libros proféticos, que el misterio terminado, porque se había logrado la interpretación de los libros de Ezequiel y de Apocalipsis, y que todos se cumplirían dentro del siglo XX, porque ya en el siglo XXI supuestamente estaríamos en el milenio. Y no pasó nada, no vino el Armagedón, nada, al terminar el siglo XX, y estamos en el siglo XXI, van a ser otro, de un par de años más, 20 años, y ya estamos viviendo el siglo XXI, y la historia del Armagedón no aparece. Entonces, como le estoy diciendo, queridos amigos, yo siempre subo videos mostrando las pruebas, y esa ha sido mi línea. Hablar, pero apoyarme en la literatura de la Watchtower para que la gente me crea. Y la gente me ha dicho, lo que me gusta de tu video, Franco, desde que siempre los he visto, es que me han convencido porque tú muestras las pruebas. Entonces, tenías que ser demasiado bruto, que después de ver las evidencias, las pruebas que te muestro, no quieras entender que esta religión falsa, que anduvo enseñando falsedades en el pasado, y no lo quieres entender, es porque ya o eres un fanático aferrado a una organización porque no quieres salirte de ella, porque tienes tus razones personales, porque no quieres perder tus amigos que has cultivado dentro de la organización, o porque tienes puestos de privilegio, o porque te sientes realizado ahí dando discursitos, o porque tienes puesto de anciano, superintendente de tal cual, de cual cosa, eres superintendente de viajantes, superintendente de distrito, de circuito, y estos títulos que se ponen ahí se sienten importantes en un mundo, su Shangri-La para gente frustrada y fracasada, que ahí han creado su propio escalafón de puestos para sentirse importantes. Soy anciano, qué importante soy. Sales a la calle, apenas sales a un reino, el perro se le mea en el zapato y no le hacen ni caso, le hacen, por decirlo de alguna manera. Entonces, el fin de nosotros en Fuerza Rosarena es mostrar, tal como hace Francisco Albújar, también sube sus videos y muestra las atalayas y los lleva a ustedes a jw.org, y para que ustedes vean, pues, queridos amigos, que hay que mostrar las pruebas, y esa es también mi característica. Y algo similar hace mi amigo Edward de Ecuador, cuando él comienza a sacar la Biblia o hablar de tal revista, sobre todo le ha gustado tocar mucho la revista de 15 de julio de 2013, explicando pues cómo la Watchtower, al momento que cambia su doctrina, por ejemplo, muestra la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, mostrando que el esclavo empieza diciendo que Jesús había ofrecido que iba a escoger un canal de comunicación para darle alimento a su debido tiempo, y que ese canal o conducto era su esclavo fiel discreto, nominado en 1919, y que a partir de ese año Jesús estaba dirigiendo directamente a este esclavo para darle alimento a su debido tiempo. Y después, más adelante, en la misma revista, cuando comienzan a cambiar su doctrina, comienzan a decir, y tal como le explica a Edward, el ex testigo de Jehová ecuatoriano, comienza a explicar la tremenda contradicción en una misma atalaya, que primero dicen que Jesús había ofrecido que iba a coger un canal de comunicación a un esclavo para que sea
el que se encargara de publicar los alimentos que Jesús le iba a dar paulatinamente como la verdad a su debido tiempo. Pero cuando la Watchtower, en esa misma revista, se sigue leyendo y comienza a abarcar el asunto de los cambios de doctrina gravitantes que se llaman como la verdad por décadas para cambiarlas y descartarlas y revelarlas por otras diferentes, comienza a decir: en el pasado pensábamos esto, en el pasado creímos esto, en el pasado analizamos de esta manera, pero nos hemos dado cuenta que analizamos mal y ahora tenemos una nueva comprensión de esta doctrina, y nos hemos comprendido pues que la gran tribulación no pudo empezar en 1914, sino que está todavía para el futuro. Y comienzan a hablar pues de los descartes de doctrina, explicando que fueron errores de ellos en interpretar las escrituras, y que en su momento ellos pensaron que era así, y después de haberlo meditado mejor ahora se han dado cuenta que eso estuvo mal y que hay que cambiar esa enseñanza. En la misma atalaya donde habían dicho páginas atrás que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que Jesús se encargara a él de darle al esclavo el alimento a su debido tiempo, y que esto era responsabilidad de Jesús, que era el alimento de Jesús, que venía de su padre Jehová, y que Jesús usaba su canal, su puente, que era la Watchtower, y con su cuerpo gobernante, y que ellos iban a publicar los alimentos que Jesús le iba a dar paulatinamente. Pero cuando se cambian de doctrina, comienzan a hablar del pasado, no dicen: Jesús en el pasado, que fue el que nos daba el alimento a su debido tiempo, porque nosotros somos más que el canal, nos dijo una cosa diferente y publicamos una cosa que Jesús nos dio en el pasado, y ahora Jesús ha cambiado de punto de vista, pues, porque eso querían decir, Jesús ha cambiado de punto de vista y resulta que no ha sido así, que no fue así, y que en realidad Jesús nos ha dado una nueva comprensión, ¿no? Nos ha dicho que se equivocó en el pasado y que ahora Jesús lo ha pensado mejor, entonces ahora tales doctrinas se cambian. No, vemos con sorpresa que la Watchtower comienza a explicar que el cambio de doctrina se debe a que ellos en el pasado pensaron mal, creyeron que era así cuando leyeron la Biblia, la pusieron a analizar y la analizaron mal, no lo comprendieron bien, y después de haberlo analizado ahora mejor, se ven obligados a cambiar sus puntos de vista anteriores. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que explica Edward pues también, mostrando esa atalaya con pruebas, como la Watchtower en una misma revista comete una contradicción gravísima. Porque nos estaba diciendo, al iniciar la revista, cuando habla de esclavo filicreto, que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo filicreto para que sea su canal de comunicación, para que los alimentos de Jesús se le iba a dar a ese esclavo a partir de 1919, cuando lo nominó, cuando hizo la primera nominación, cuando los nominó para ir el mismo Jesús dirigirlos a estos esclavos para darles el alimento a su debido tiempo como la verdad, como la verdad. Pero cuando la Watchtower comienza a descartar los elementos espirituales que se hicieron después de 1919, que supuestamente eran de Jesús, no dice: Jesús se equivocó en el pasado y nos dio un elemento errado a partir de 1919, y Jesús ahora lo ha meditado mejor, que lo pensó mal, no lo analizó bien. No, comienza a decir, en las mismas batallas de la E, que en el pasado pensamos así, creíamos que era así el texto bíblico. O sea, no eran alimentos de Jesucristo, sino eran alimentos que eran los propios puntos de vista de ocho sujetos, o de este esclavo compuesto, dice, este esclavo compuesto, de esta clase de esclavo compuesto, en 1919, que era su propio punto de vista que ellos habían analizado por su cuenta, que estaban mal, o estaban deficientes, o estaban incompletos, o que no, o querían de una forma, pero después de haberlo analizado mejor, se dan cuenta que estuvo errado. ¿Cómo? No eran alimentos de Jesucristo que se dieron en el pasado como la verdad, a su debido tiempo, que eran ellos más que el canal, y no tenían ninguna responsabilidad si el alimento estaba equivocado, sino que ellos se limitaban solamente a cumplir su función como alimentadores, como canal de Jesucristo, que les daba el alimento oportuno a su debido tiempo. Pero cuando la Watchtower cambia su doctrina, dice: no, en el pasado pensamos que era así, creímos, no analizamos mal, pusimos una interpretación que no estuvo correcta, y que ahora después de haberlo analizado mejor, vamos a cambiar, vamos a dar un viraje de 180 grados, pasamos de norte a sur, o de sur a norte, 180 grados, y era, y no es así, sino es así. Entonces fueron unos mentirosos, y eso lo explica Edward, el ex testigo ecuatoriano, en forma muy elocuente, y yo también lo había explicado mucho tiempo atrás, sacando ese mismo argumento en la revista, de la revista La Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. ¿Cómo es verdad, pues, que si Jesús está limitando a su esclavo en forma paulatina a partir de 1919, en el momento que fue elegido o nominado como su esclavo, como canal de comunicación,
¿Cómo es posible que la cuarta de medida, al momento que comienza a enumerar sus cambios de doctrina, que en el pasado ellos pensaron mal, creyeron mal, analizaron mal, dieron decir, en el pasado Jesús pensó de una manera, nos alimentó con un alimento equivocado, porque Jesús no había meditado bien, y después que Jesús ahora lo ha meditado mejor, se ha comunicado con nosotros para decirnos que cambiemos las doctrinas? Eso dieron decir. Pero como ellos no pueden levantar falso testimonio contra Jesucristo, porque eso es gravísimo, tienen que reconocer que fueron sus propias metidas de pata de hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios, y que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos. Por eso sus elementos no son infalibles y se equivocan en materia de doctrina y de organización, y eso lo publicaron con la cola entre las piernas en febrero de 2017, en la tarde de febrero de 2017, en la edición de edición de estudio, en la página 26, con la cola entre las piernas. Entonces, todas estas cosas, cuando uno lo explica y lo muestra con pruebas, hace que te diga que es inteligente, que no es fanático, que no se va a guiar para hacer testigo porque está guiado por las emociones, porque ay, qué bonito el salón de reino, qué bonita las asambleas, ay, qué lindo esto, qué lindo el otro, seguía por la vista y no por el cerebro. Decide, puedes tomar una decisión. Esta prueba que pone Franco y explica son contundentes. Algo no anda bien esta organización. ¿Cómo puede ser una organización verdadera, una organización que tiene alimentos cambiantes, que se descartan con el tiempo por otros elementos diferentes? Eso no es una luz más brillante, eso es cambiar una lámpara de luz que se quemó, voló, y hay que ya no prende más, y hay que poner otra nueva en su lugar, diferente, que no es la misma, con otro color de luz, con otro tamaño, otro color de luz en su lugar. Y es lo que hace la Watchtower: no deja encendido el foco anterior y pone otro a continuación para que le dé más brillo al anterior, porque es una luz más brillante. ¿Qué es una luz más brillante? Yo tengo una lámpara de luz de 50 watts y quiero que este dormitorio donde estoy yo se ilumine con más de 50 watts que da este foco, esta lámpara. Entonces quiero una luz más brillante. ¿Qué hago? Le aumento otro de 50, pues, o otro de 100, depende cuánto quiera, pero para darle más luz a este, la única forma es o saco este foco y le pongo otro con más voltaje, con más vatios, o le pongo uno acostado para que dé más luz al anterior. ¿Se da cuenta? Esa es una luz más brillante, dale más poder a una luz anterior. Pero no puedo sacar un foco de luz de 50 vatios y decir, no, este ya no sirve, se quemó, y le voy a poner otro de 50 vatios con la misma intensidad de luz, pero de color diferente. Eso no es una luz más brillante, eso es botar un foco anterior, una lámpara anterior, tiro a la basura. Esta es una lámpara de 50 vatios, la tiro a la basura. Esta era de luz blanca, la tiro a la basura. Ahora le voy a poner uno de la misma intensidad de luz de 50, pero de color amarillo o rojo o azul. Eso no es una luz más brillante, pero eso es lo que hace la Watchtower, y eso le llaman la luz más brillante. Reemplazar una luz que estuvo encendida por mucho tiempo, la extingue y pone otra diferente en su lugar. Eso no es una luz más brillante, eso es una luz titilante que se prende y apaga, o por otra diferente. Entonces, todas estas cosas hacen pues que el Testigo de Jehová inteligente diga, esto no puede ser una nación verdadera, pues. ¿Cómo puede ser la verdad una nación que sea doctrinas que no tienen estabilidad en el tiempo, que no se mantienen en el tiempo? Porque la verdad es siempre la verdad, ayer, hoy, mañana y siempre. Tú no la puedes cambiar. Y si eres la organización verdadera de Dios, y Dios alimenta a su organización, no puede dar alimentos falsos que luego tengan que sustituirse por otros diferentes, porque deja las luces anteriores como luces falsas. Y he dicho, por ejemplo, cuando la Watchtower enseñó que Jesús hizo su inspección a su templo espiritual en 1918, dijo que ellos tenían la evidencia de eso, que evidentemente esa fue la fecha. Y decían que sin duda alguna la inspección se había realizado en 1918, sin lugar a dudas. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan décadas, y en el 2013 el mismo esclavo filicreto de turno dice, bueno, en realidad la inspección no se realizó en 1918,
porque después de haberlo analizado mejor, esa inversión tuvo que haberse realizado en 1914 y no duró un solo año, como duró, como dijimos en el pasado, que duró todo el año de 1918 la inspección, y que en 1919 Jesús escoge su esclavo. Porque la UAS está enseñada que la inspección duró solamente todo el año 1918, y de ese año no pasó, porque al año 1919, que fue el año siguiente, hizo la segunda nominación de su esclavo. La primera lo hizo en el mismo año 1918, inspecciona y nomina a su esclavo, y en 1919 le confió todos sus bienes en la tierra. Entonces, no es posible que una decisión que me dice que era verdad, pase el tiempo, y me diga, bueno, en el pasado analizamos mejor, nos dimos cuenta que Jesús no pudo hacer la inspección en 1918. Pero si eso fue una realidad, no puedes cambiar la fecha. Y nos dijeron que tenían la evidencia de eso, que sin duda alguna la inspección fue en 1918. Que fue en 1918. No, después dice, no, después de haberlo analizado mejor, eso no puedes analizar nada. Yo no puedo decir, en el pasado dijimos que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, pero después de haberlo analizado mejor, la Primera Guerra Mundial no empezó en 1914, sino en 1910. Eso no es dable, porque los hechos históricos no se pueden cambiar, así lo analices 100.000 veces, porque la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. No lo puedes cambiar. Si yo nací en 1950, es una realidad, porque hay evidencia de ello, porque están los documentos, están los registros de nacimientos de tal municipalidad. Y entonces yo nací en 1950, pues no puedo decir, después de haberlo analizado mejor, yo no pude haber nacido en 1950, sino nací en 1946. Pues. Es lo mismo que hace la Watchtower cuando cambia la fecha de inspección. Porque si hay evidencia que yo nací en 1950, porque está la partida de nacimiento, no puedo decir que nací en 1946, pues. Y cuando la UAS tal vez me dijo a mí que tenían la evidencia, que evidentemente la fecha de inspección fue en 1918. La palabra evidentemente es un adverbio de modo, un adverbio de la palabra la evidencia, que es un sustantivo. ¿Y la evidencia qué significa? Algo que es evidente, que hay pruebas que no se pueden refutar, que son pruebas imbatibles, que no se pueden cuestionar ni poner en duda. Es algo como de cajón, no, como 2 más 2 es igual a 4, no lo puedes cambiar. Pues la UAS tal vez dijo, después de haberlo analizado mejor, Jesús no pudo haber hecho la inspección en 1918, pues, sino fue en 1914. ¿Cómo es posible que vean eso? Si Jesús hizo una inspección, quiere decir que hubo evidencia que Jesús vino en ese año, y no lo puedes cambiar así, no cuadre con tus doctrinas, porque tú ya dijiste que hay evidencia de eso. No, pues yo lo cambio, hizo 14. Y duró hasta 1919. ¿Qué? Duró 5 años de inspección. ¿Qué? ¿No? Pasar de un año de inspección a 5 años. ¿Por qué se le ocurrió el esclavito en el 2013? Y tienes a 8 millones de testigos de Jehová, tarugos, babosos, que no se ponen a meditar seriamente que esto no es posible en una nación que se dice que es la verdadera, que sea la verdad a su debido tiempo, que es una información que da Jesús como la verdad, que alimenta paulatinamente a su esclavo con la verdad. Y me digan, después de décadas de haber dicho a la Watchtower que la expresión fue 1918, en el año 2013, pues especialmente en 2012, cuando se hizo la reunión anual en el Teatro Stanley en 2012, en esa reunión anual, antes de la publicación del cambio oficialmente de la revista Atalaya, ya en el 2012, en la reunión anual, el esclavo se reunió para decir cuáles iban a ser los cambios. Y en el 2012, el esclavo dijo que a partir de ese momento, la enseñanza de la expresión ya no iba a ser que fue hecha en 1918, que duró todo ese año, sino que ahora la expresión empezó en 1914 y duró hasta 1919. Eso no es dable en una religión que es verdadera. No se puede aceptar que me tomen el pelo y crean que yo soy un imbécil, un retrasado mental, que voy a seguir creyendo en ellos porque lo dice el esclavo de decreto. No, pues, no fue en 1918, fue en 1914. Y uno no se pone a meditar en serio. ¿Cómo? Me pasó toda la vida predicando a la gente que Jesús hizo una inspección y limpieza de su templo espiritual en 1918. Que sí, que me la pasé toda la vida predicando de casa en casa, una mentira. Me la pasé años de años dando estudio bíblico para explicar a mi estudiante que Jesús hizo una inspección y que se fue en 1918, y el siguiente año nominó a su esclavo y le hizo la segunda nominación encomendando todos los bienes en la tierra. Dios mío, yo me salgo de la UAS inmediatamente. Pero hoy veo, pues, en el Teatro de Stanley
a todos los hijos ahí presentes a aplaudir como unos babosos esos cambios. ¿Por qué? Porque si no fuera que no existiesen, si no existiesen tanto burro en este mundo, tanta gente torpe, impensante, irreflexiva en este mundo, no habría organizaciones religiosas y no habría negocio pues con las religiones, porque eso es lo que buscan las religiones. ¿Cuál es el propósito de las religiones? ¿Acaso las religiones buscan realmente dar el mensaje de la verdad? Si cada una enseña una verdad diferente a la otra religión, ¿qué hace que uno se piense, que piense, bueno, y cuál es la verdad de todas? Todos tienen puntos de vista diferentes de un tema y te sacan también textos bíblicos. Entonces, ¿cuál es el fin, al final de cuentas, de las religiones? Hacer negocio con la Biblia, hacer negocio con la gente buena y sincera, pero ignorante, de la gente buena, sincera, que buscan a Dios para aplacar sus frustraciones, sus problemas, y buscan refugio en una religión y caen en diferentes religiones a las que les toca caer. Algunos caen como testigos de Jehová y defienden a la huasta o a la muerte. Otros caen a la iglesia adventista y también la defienden a muerte. Otros caen a la iglesia, cualquier iglesia evangélica, y también ahí cuentan la felicidad aparente, su refugio, y la defienden a muerte, y creen que cada uno de ellos creen que está en la religión verdadera. Pero al final, ¿quiénes son los beneficiados? Los líderes de estas organizaciones religiosas, que se aprovechan de gente necesitada de alimento espiritual o de nutrirse espiritualmente, gente buena que buscan a Dios y caen en manos de estas organizaciones religiosas cuyos dirigentes buscan aprovecharse de sus feligreses, de sus miembros, para sacarles el dinero, ya sea en efectivo o haciéndolos trabajar gratis como predicadores y servir a la organización gratuitamente para enriquecerse la cúpula. Y pues ahí vemos pues que la UASTA no es la excepción, porque todas las religiones crecen, todas tienen grandes millones de dólares, sus líderes están que se jactan de todas sus riquezas, porque supuestamente Dios los ha beneficiado, los ha premiado, todos están bendecidos, todos están benditos por Dios, porque son una nación verdadera. Y uno se pregunta, bueno, ¿y Dios por qué bendice a todas las religiones? Y todos reportan crecimiento de miembros, todas las iglesias falsas de la cristiandad también reportan crecimiento de miembros, crecimiento de bienes materiales, de riquezas. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo Dios puede estar bendiciendo a todas las religiones, no? Si Dios solo tiene una religión verdadera y supone que debería bendecir solamente a una, en este caso para los testigos de Jehová, a ellos, ¿no? Los adventistas del séptimo día, cuando hacen su reporte de su crecimiento, también esgrimen que son las bendiciones que Jehová les ha otorgado a ellos por ser la religión verdadera. Y ni hablar de los mormones, que también crecen, no se quedan atrás. Entonces ellos también dicen, son las bendiciones de Dios para la iglesia verdadera mormona. Todos tienen la misma excusa, la UASTA no es la excepción. Pero entonces uno se pone a pensar, todas estas religiones en realidad Made in USA, porque la gran mayoría son Made in USA, localizadas en Gringolandia, porque los gringos hacen negocios hasta con las piedras, ¿no? Saben hacer negocios para cualquier cosa. Y la región es un gran negocio, porque es una región que está libre de impuesto a la renta, pues imagínense ustedes. Por eso se han formado tantas religiones, para poder beneficiarse de la liberación del impuesto a la renta, que es una gran carga para cualquier empresa, de pagar impuesto a la renta. Pero las religiones están exceptuadas después de un impuesto, y ese es un gran negocio. Por eso todas las muchas iglesias religiosas se han originado a partir del siglo XIX y han ido creciendo por miles en Estados Unidos, diferentes grupos religiosos, porque es un gran negocio. Y la UASTA no es la excepción, y vemos pues todos los millones de dólares que la UASTA tiene. Bueno, yo ahora me he expandido un poco con esto, y ahora quisiera, en el siguiente video, queridos amigos, que voy a colgar, voy a mostrarles a ustedes este asunto que quería tocarlo ahora, pero ya le hice un poco largo. Tiene que ver con lo que ya había tocado antes, que es la atalaya. Es la atalaya del 15 de julio, efectivamente, de 2011. En la página 16, la Watchtower dijo que evitemos los cuentos falsos. Ya lo había tocado antes y quisiera volverlo a tocar.
en forma bien precisa para demostrar quiénes son los que cuentan cuentos falsos, y voy a sacar un par de ejemplos que son muy importantes que así lo demuestran. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta el siguiente video.